Buen día. Buen día, ingeniero. Jóvenes. ¿Cómo están? Buen día, ingeniero. Podremos empezar. Aquí. No está ahí. Entonces habíamos visto ya en la anterior clase las características del diodo, en directa y en inversa. Vimos cómo se puede modelar el diodo en un circuito, ¿no? La forma más sencilla y que da buen resultado es considerarlo al diodo como ideal, es decir, que permite o no la circulación de corriente dependiendo del voltaje ánodo cátodo. Pero que podemos mejorar un poco eso teniendo en cuenta que cuando el diodo conduce, entre sus terminales se puede verificar un voltaje aproximadamente igual a 0,7 voltios. Puede ser un poco menos, un poco más, pero con fines de cálculo rápido es aceptable tomar 0,7. Habíamos hecho algunos ejemplos, ¿eh? Bien, ahora vamos a dedicarnos a las aplicaciones del diodo, y una de las aplicaciones más difundida del diodo es la rectificación. Se entiende por rectificación al mecanismo a través del cual se convierte corriente alterna en corriente continua. La corriente alterna es la que normalmente nos proporcionan las compañías de electricidad, en el caso de Santa Cruz, la CRE, ¿no? De la CRE sabemos que nos entrega una corriente alterna de forma sinusoidal, ¿cierto? Con un valor eficaz de 220 voltios y una frecuencia de 50 hertz. ¿Cómo interpretamos eso? El valor eficaz o valor RMS se lo obtiene, bueno, primero hablaremos del valor medio, ¿ya? Valor medio. Cuando tenemos alguna variable que provee diferentes valores, el valor medio se considera como el promedio, ¿no? Si la variable es totalmente discreta, entonces el valor medio es el que se obtiene de sumar todos los valores, ¿no?, dentro de un rango y dividir entre el número. Es decir, el valor medio en el caso de variables discretas, que en términos eléctricos se llama de corriente directa, lo obtenemos dividiendo entre el número de sumandos, la suma de todos los valores proporcionados, es decir, desde 1 hasta n, de los b sub i. Lo mismo que hacemos para calcular el promedio de las notas, por ejemplo, ¿no? Sumamos las notas, dividimos entre cuántas notas hemos sumado y listo. Ahora, eso vale para variables discretas.
Cuando las variables son continuas, como el caso de la corriente alterna, el valor medio o valor CD se lo puede calcular cambiando esta suma por una integral y el número de repeticiones por el periodo de la variable periódica, ¿sí? Entonces, esto nos da 1 sobre T, T es el periodo, integral en un periodo de una variable, esta ya es B de T, ¿no? Por diferencial de T. Entonces, así calculamos el valor medio cuando la variable es continua. Este cálculo lo podemos cambiar también en el caso de las variables sinusoidales. En lugar del periodo, tomar 2pi, es decir, que cambiamos la variable t por omega t, ¿ya? O sea, cuando se trata de funciones periódicas del tipo sinusoidal, entonces este valor CD lo podemos escribir también como 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y 2pi o cualquier otro intervalo que contenga un periodo completo. Entonces la variable t la cambiamos por omega t. Omega es la frecuencia angular, ¿cierto? Bien, ahora, este valor medio, cuando se trata de que la variable puede adoptar valores positivos y negativos, tiene una probabilidad de que sea cero, y esto se evidencia cuando la forma en que varía la función está es simétrica respecto al eje horizontal, al eje de tiempo, como sucede con una sinusoide, ¿no? Sinusoide es, como en el dibujo este, simétrica respecto al eje horizontal, ¿cierto? Al eje de tiempo. Entonces, su periodo, ¿no? El periodo es, deja escribir ahí, ¿no? El periodo sería esto, T. Medio periodo, porque es totalmente simétrica, estaría acá. Entonces vean que medio periodo es positiva y el otro medio periodo es negativa. Entonces si vamos a sumar eso, la suma es cero. Y el valor medio será cero. Entonces el valor medio, cuando hablamos de que la función es alterna, es decir, que tiene valores positivos y negativos que se van alternando en periodos regulares, no nos dice mucho, ¿sí? O nada, en el caso de simetría completa va a ser cero. Y por esto es que se recurre a un valor denominado valor cuadrático medio o eficaz. Entonces, el valor eficaz, en el caso de variables discretas, se lo calcula y se denomina RMS, se lo calcula de la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados.
raíz cuadrada del promedio ya no de los BI, sino de los cuadrados de estos BI. Esto en el caso de variables discretas. Si las variables son continuas, ese cálculo voy a continuar acá. Entonces el cálculo, igual que en el anterior caso, lo cambiamos simplemente tomando en lugar de la suma la integral. Y en lugar de n, tomamos el periodo. ¿Sí? Entonces se verá como esto. Este valor RMS es el que conocemos de la CRE. Ese es el 220 que sabemos de la CRE. ¿No? Cuando la función es sinusoidal, que tiene esta forma, BM, ¿no? BM es la amplitud de la sinusoide, por seno de omega t. Entonces omega es la frecuencia angular, m es la amplitud. ¿Cierto? Como la sinusoide es simétrica, el bm aparece tanto positivo como valor pico, como valor negativo como valor pico inferior. Bien, y eso se llama amplitud. Omega es, decía, la frecuencia angular. La frecuencia angular se expresa en radianes por segundo. A ella se asocia la que simplemente se llama frecuencia. Fíjense. Esta frecuencia está relacionada con omega. Mejor pasaremos al la siguiente página, porque si no se va a confundir todo. Entonces la relación entre omega y f es esta. Omega es 2 pi por f. Esta frecuencia f se la expresa en hertz, 1 sobre segundo. Y el periodo es el recíproco de la frecuencia. El periodo es el tiempo que necesita para completar una sinusoide. Entonces, si cambio esta F por la omega, me voy a encontrar con que el producto omega por T es 2pi. ¿No? De ahí sale el cambio aquel que habíamos hecho de una integral por la otra, ¿cierto? Esto de acá. Pues en lugar de poner 1 sobre t y la integral de 0 a t, decía que al cambiar
t por omega t se vuelve 2pi y la integral también va de 0 a 2pi. Ahora, en el caso de la CRE, sabemos de ella su valor eficaz, su valor RMS, 220, y su frecuencia, 50 Hz. Lo que no tenemos como dato inmediato es la amplitud de la sinusoide, ¿cierto? Solo sabemos su valor RMS, su valor eficaz. Podemos calcular fácilmente la amplitud, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Si aceptamos que el voltaje de la CRE es sinusoidal, entonces tiene esta forma. Vm, amplitud desconocida todavía, por seno de omega, ¿no? Pero en lugar de omega puedo poner 2pi por f. Sería 2pi por 50 Hz, ¿sí? Bueno, para el caso mucho no vamos a ocupar eso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar su valor eficaz. Y su valor eficaz, o RMS, sería la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi, integral de 0 a 2pi de v de t al cuadrado, ¿sí? O sea, vm cuadrado seno cuadrado de omega t por diferencial de omega t. Ya, integrando eso, la integral de seno cuadrado es un medio de omega t menos un cuarto de seno de 2 omega t. Lo anotaré. Entonces este vm que es constante puede salir de la integral. Y, como les decía, integrando seno cuadrado, tengo omega t sobre 2 menos un cuarto del seno de 4, perdón, de 2 omega t. Todo esto tengo que evaluar entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces pongo 2pi en lugar de omega t. El primer término me aporta con pi sobre 2, ¿sí? Pi sobre 2. No, 2pi y se cancela con el 2, me queda pi simplemente, ¿no? Perdón. Entonces solamente pi. Cuando pongo en lugar de omega t 0, ese término es 0. En el otro, seno de 2 omega t k
cambiando omega t por 2 pi, me daría seno de 4 pi. El seno de 4 pi es 0. Y el seno de 0 también es 0. O sea que el segundo término no aporta absolutamente nada. Y este pi con el otro se cancelan, entonces me queda que el valor RMS es BM, que sale de la raíz, sobre raíz de 2, ¿cierto? Entonces ahora ya puedo calcular el valor pico o la amplitud de la sinusoide, porque conozco el RMS de la CRE. ¿Cierto? Eso es 220. Entonces el BM sería raíz de 2 por 220. Eso da aproximadamente 311 voltios. ¿Ya? O sea que la CRE nos entrega, nos toma corrientes, una sinusoide de 311 voltios de amplitud. Eso quiere decir que los picos máximos que alcanza llegan a más 311 y los mínimos a menos 311, que se van sucediendo cada 50 Hz, ¿cierto? 50 Hz nos da un periodo de, bueno, el periodo es 1 sobre la frecuencia, entonces sería 1 sobre 50, ¿sí? Eso es 2 por 10 a la menos 3, o sea 2, no, 20 milisegundos. Ya, o sea, cada 20 milisegundos se completa una sinusoide. Entonces, durante 10 milisegundos es positiva, los otros 10 negativos. Y alcanza picos de 311 positivos y negativos. Bueno, ahora que ya sabemos cómo es la tensión de la CRE, y la relación entre el valor RMS y el valor medio, o perdón, del valor pico, ya podemos entrar a trabajar con el rectificador. ¿Sí? Esos conceptos son necesarios porque se los maneja bastante en el cálculo de los rectificadores. Entonces, ahora sí volvemos al circuito del rectificador. Ah, perdón, el diodo estaba aquí. Ahí la resistencia. Y esta es una fuente de voltaje alterno, sinusoidal. Entonces, el rectificador está formado por un diodo y una resistencia. Bueno, esto es DS, que tiene forma sinusoidal, como estaba aquí. ¿Cierto? El DS es esto. Sinusoidal con valor máximo o pico BM y negativo sería el valor mínimo menos BM. Un periodo se completa aquí, medio periodo ahí. Ahora, ¿qué ocurre con el circuito rectificador? El diodo, decíamos, conduce si el voltaje del ánodo es mayor que el del cátodo. Entonces, en este caso,
el diodo está en posibilidad de conducir solamente en el primer semiperiodo, cuando el voltaje es positivo, y se bloquea, no conduce, cuando el voltaje es negativo. Ahora, cuando conduce, podríamos decir, ¿no?, en nuestro modelo ideal del diodo, que en él no cae ningún voltaje. Entonces, todo el voltaje de este va a caer sobre la resistencia. Y lo que aparece aquí como VL es idéntico al que teníamos en VS, ¿cierto? Todo el primer semiperiodo, el voltaje en la carga, en RL, es idéntico al voltaje de la fuente, porque el diodo está conduciendo y no se queda con nada, lo tomamos como ideal. Ya sabemos que no es así, ¿no? El diodo se queda con 0,7 voltios, entonces podríamos pensar que no llega hasta VM, sino que es VM menos 0,7. ¿No? Para no hacernos líos con la ecuación aquella exponencial que nos propone la característica del diodo, ¿sí? Ahí sí sería más complicado, ¿no? Meterse con una función exponencial y la otra sinusoidal. Tratar de resolver eso es bastante difícil. Entonces, mejor aceptar al diodo como un componente cuya característica es la de conducir si el voltaje ánodo cátodo es positivo y no conducir cuando es negativo. Pero además podríamos mejorar un poquito la aproximación y decir que cuando conduce en él caen 0,7 voltios, ¿no? Y así nos liberamos de todo el otro lío de la parte exponencial. Bueno, entonces lo que se obtiene es una forma de onda idéntica en el primer semiperiodo. ¿Qué sucede en el segundo? En el segundo semiperiodo, BS presenta valores negativos. Y con valores negativos, el diodo ya no conduce. Se abre. O sea, no hay corriente. Y si no hay corriente, el voltaje de L es cero. ¿Sí? La corriente es cero, cero por R es cero. Entonces, durante todo el segundo semiperiodo, donde BS presenta valores negativos, en la carga vamos a tener cero, ¿no? Luego viene el siguiente periodo y otra vez se repite la sinusoide en su semiciclo positivo, y en el negativo otra vez es cero, ¿no? Y eso va a ser toda la vida. Entonces tendremos una semisinusoide, solamente la parte positiva en el primer semiperiodo y cero en el segundo. Esto es lo que obtenemos en la carga. Nuestra intención era de rectificar, de convertir alterna en continua, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Simplemente que ya no es alterna, porque no hay valores negativos en el voltaje de salida. Solo hay valores positivos, pero sigue pulsando, sigue variando, ¿no? ¿Varía entre qué límites? Entre 0 y VM. Antes varía entre VM y menos VM, ¿sí? Esos eran sus límites máximo y mínimo, ¿no? Entonces estaba variando entre valores negativos y positivos. Después del diodo, o sea, en la carga, se ha rectificado y ahora solamente aparecen valores positivos y cero. Bueno, entonces se ha conseguido quitar ese carácter alterno que tenía el voltaje de la fuente.
Entonces, con la parte del semiciclo negativo, se queda el diodo y solamente le pasa a la carga la parte positiva. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, hemos conseguido la rectificación. Ahora, si nos interesa escribir matemáticamente cómo es BL, no hay una función continua, ¿cierto?, que nos describa aquello. Tenemos que recurrir a funciones paramétricas, es decir, describir la función en tramos continuos. ¿Sí? Entonces puedo decir que BL es igual, ¿no? BL es igual a lo mismo que BS mientras se presentan valores positivos, es decir, en el primer semiperiodo. Entonces escribo eso así: BL es igual a BS si omega T está entre 0 y pi, ¿cierto? Medio periodo. ¿Estamos de acuerdo? Este T medios es pi. A ver si puedo dibujar aquí, no sé si me deja. Eso es pi. Y aquí es 2pi. Bueno, se parece, ¿no? 2pi. ¿Estamos bien? Entonces, entre 0 y pi, el voltaje de salida es idéntico al de entrada. Sabemos que no, porque en el diodo se queda en 0,7, pero vamos a dejarlo así, considerándolo ideal. Ahora, la otra mitad del periodo vale 0. Entonces, eso lo anoto acá. 0 si omega t está entre pi y 2pi. ¿Cierto? Esa es la descripción del voltaje BL en un periodo. Y se repite todo el resto del tiempo que está energizado. Bueno, entonces, ahora sí podemos obtener valor medio de esa función, porque ya no hay valores negativos. Ese valor medio que vamos a obtener es, por eso se llama CD o de corriente directa, es el que reemplazaría a ese voltaje si pusiéramos una fuente continua. ¿Ya? Por eso tiene importancia el valor CD. Entonces, el valor CD, como lo hemos definido, es 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi de BL, ¿cierto? Ahora, como la función BL es discontinua, tengo que tomar la integral también como dos integrales, una integral que vaya de 0 a pi y la otra de pi a 2pi. Pero como la de pi a 2pi vale 0, entonces solo queda la primera parte. ¿Sí? Integral de 0 a pi de Bs, que es Bm por seno de omega t diferencial de omega t.
Ya no me deja escribir ahí. Bueno, se supone que es omega t. Entonces integro seno, la integral de seno es menos coseno. El BM puede salir. Y esto tengo que evaluar entre 0 y pi. Coseno de pi es menos 1, ¿cierto? Coseno de pi es menos 1 y coseno de 0 es 1. Entonces menos por menos más 1 y más el otro serían 2. Se cancela con el 2 y me queda bm sobre pi. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el valor medio del voltaje rectificado. Bm sobre pi. Pi vale más o menos 3,14. 1 sobre 3,14, ¿cómo cuánto es? Está mi calculadora. 1 dividido pi. 0,318. O sea, más o menos 0,38. 0,32. ¿Sí? O sea, 32% de B. Bueno, entonces el valor medio es 32% del valor pico. Ese es el voltaje con el que, ¿no? Voltaje de continua con el que podría reemplazar el rectificador. ¿Sí? O el que el rectificador me puede proporcionar si lo veo como seguimos. Aquí estábamos. Listo. Entonces hemos encontrado que el valor medio de la tensión rectificada es 32% del valor pico. Hemos obtenido que ahora ya no es alterna, es continua, pero muy pulsante, ¿sí? Su valor mínimo es 0, su valor máximo es BM, y su valor medio es 32% del BM. ¿Cuál será su valor eficaz? ¿No? Sabemos cómo calcular. Raíz cuadrada de 1 sobre 2pi, integral de 0 a 2pi, ¿no? Aunque ya podemos tomarla de 0 a pi simplemente porque ya sabemos que la mitad segunda es 0. Entonces reduzco la integral a la mitad. Listo, ¿no? Solamente integro la mitad, porque la otra mitad es 0. Haciendo todo eso,
de que es igual a Bm sobre 2. Ya, no vamos a hacer todo este trabajito de integrar. Bm sobre 2 quiere decir que tenemos el 50% de B. Ya, pues el valor eficaz es 50% del valor pico. Vamos adelante. Voy a dibujar cómo me sale. Está bien, ¿no? Eso es BL. Aquí está el BM, aunque ya sabemos, ¿no? BM es 0,7 menos que el del valor pico de la entrada, ¿no? Sigamos pensando que el diodo es ideal y así nos evitamos, pero si queremos hacer una aproximación mejor, ya sabemos que hay que quitarle 0,7. Bueno, ¿qué hemos encontrado? Que el valor medio es 32% de esto, o sea, un poquito menos de la tercera parte, más o menos ahí. Este es el BCD. Y el RMS está 50%, ¿sí? La mitad. Ese es el RMS. Y con los rectificadores, a fin de darles un número que permita calificarlos, ya se ha creado un valor que se llama factor de rizo o factor de rizado o de ondulación. Entonces, este factor de ondulación lo que pretende es medir cuán ondulada es la onda rectificada. Ya, o sea, cuanto más grande sea el factor de ondulación, quiere decir que tenemos todavía muy ondulada la onda rectificada, como es el caso nuestro, ¿sí? Está bastante ondulada. Seguramente va a tener un factor de rizo muy grande. ¿Cómo se define el factor de rizo? Se lo simboliza con FR. Y está definido como el cociente entre el valor del voltaje de rizo dividido el valor medio. Este voltaje de rizo se lo calcula como la diferencia entre el voltaje de salida y el valor CD.
Pero esto en valor RMS. Ya, entonces se puede, como el valor RMS es raíz cuadrada, etcétera, se puede llegar a que esto es igual a el valor RMS dividido en CD. Todo eso al cuadrado menos 1 menos raíz cuadrada. Bien, entonces para el caso nuestro, nuestro rectificador se llama de media onda porque solo utiliza la mitad de la onda, medio periodo. En el otro medio periodo es cero el voltaje, ¿cierto? Por eso se llama media onda. Entonces, este factor de Rizzo que se expresa en porcentaje vendría a ser el valor RMS que hemos calculado como Vm sobre 2 dividido el CD que hemos calculado como Vm sobre pi, eso al cuadrado menos 1, ¿no? Entonces anulando los Vms me queda pi sobre 2 al cuadrado, eso es pi cuadrado sobre 4 menos 1, que sale aproximadamente 1.21, creo. A ver, hago con la calculadora y así salimos de la duda. Raíz cuadrada de pi al cuadrado 4 menos 1 1.21, ¿no? Como hay que expresar en porcentaje sería 121%. Quiere decir que es más del 100%. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretamos ese más de 100%? Que la ondulación supera al valor medio. ¿Sí? Hemos visto claramente, el valor medio es apenas 31%, creo, ¿no? Entonces, el rizado en su valor RMS es 121% de ese valor medio. Entonces hay mucho rizado. Intolerable, digamos, para aplicaciones como computadoras, ¿no? O sea, yo no podría utilizar un rectificador de media onda para alimentar una computadora. Seguro que voy a tener severos problemas. No, los unos van a aparecer a veces como ceros, los ceros como unos. Todo un desastre. Tampoco podría utilizarlo en equipos de sonido, porque esta ondulación se va a colar como ruido y me va a modificar totalmente el sonido. Entonces no es útil para aplicaciones de precisión, como es una computadora, un instrumento, un equipo médico, intolerable, ¿no? Podría hasta matarlo al paciente.
¿no? Un equipo de sonido seguro va a reproducir un sonido espantoso, porque se va a colar esta frecuencia de 50 Hz, generando inclusive armónicas de orden superior, y eso va a hacer que la música quede desastrosa. ¿Bien? Se podría utilizar para otras aplicaciones. Por ejemplo, cargadores de baterías, ¿no? Sin mayor problema, puedo usar para cargar baterías. Y cualquier otra aplicación que no requiera precisión en cuanto al voltaje. De repente, para un motor de un ventilador, podría usar un motor de corriente directa. Para un ventilador. ¿Cierto? No tiene exigencias de precisión, entonces no habría ningún problema. Pero de todas maneras no es recomendable su uso así tal cual lo hemos descrito. Una mejora en la rectificación es la del rectificador de onda completa. Un rectificador de onda completa. A ver, vamos a poner aquí el título. Ok. Entonces, ¿cómo es un rectificador de onda completa? Es aquel que va a utilizar todo el periodo, ¿no? En este teníamos solamente medio periodo, por eso se llama media onda. El de onda completa utiliza en la carga los dos semiperiodos. Entonces, para lograr ello, una alternativa es utilizar un puente de diodos. ¿Cómo se construye ese puente de diodos? Con cuatro diodos. Entonces, diodo 1, diodo 3, diodo 4. Y aquí va la fuente. La carga. La resistencia se la pone aquí. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? La onda sinusoidal BS. Esta tiene pico igual a BM, que se repite abajo, ¿no? Menos BM, totalmente simétrica. Más o menos así. Esto es medio periodo, pi, periodo completo, 2 pi. Entonces estoy poniendo en el eje horizontal no T, sino más bien omega por T.
y esto es BS. Ahora, ¿qué sucede en la carga? En la carga, a través de aquí está pi, aquí 2pi. Aquí tengo BM. ¿Qué pasa en la carga entonces? Cuando tenemos BS en el primer semiciclo, o sea, cuando BS es positivo, ¿sí? Todo el primer semiciclo, entonces tengo positivo aquí y negativo aquí abajo, ¿cierto? En esa condición, el diodo 1 puede conducir, porque tiene positivo el ánodo. El diodo 2 no puede conducir porque tendría positivo el cátodo. ¿Sí? Entonces el diodo 1 puede conducir. ¿Qué pasa abajo? Como abajo tengo negativo, el diodo 4 no puede conducir porque tiene negativo el ánodo. Pero sí podría hacerlo el diodo 3. Tiene negativo el cátodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede conducir el diodo 1, puede conducir el diodo 3. No conduce ni 2 ni 4. Ahora, para que circule corriente, tiene que haber un camino cerrado, un camino completo. ¿Por dónde va? Viaja desde la fuente por el diodo 1, sigue por la resistencia, pasa por el diodo 3 y cierra, ¿cierto? Entonces hay una trayectoria completa por la que puede circular corriente. Todo esto durante el primer semiperiodo. Y fíjense que en ambos, o sea, mientras eso sucede, Al conducir los dos diodos, el diodo 1 y el diodo 3, la corriente por la resistencia va de izquierda a derecha, ¿sí? Así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la resistencia se produce un voltaje positivo a la izquierda, negativo a la derecha. ¿No? ¿Estamos bien? Positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Ese es el VO o el VL. Ahora, ¿qué pasa en el segundo semiciclo? En el segundo, voy a poner otro color, así, se invierte la polaridad, ¿cierto? Como es negativo, entonces ahora la parte inferior es la positiva y la superior es negativa. ¿Qué pasó con los diodos? El diodo 1 ya no puede conducir porque tiene negativo el ánodo. Sí puede hacerlo el diodo 2, porque tiene negativo el cátodo. Perdón, eso no quería hacer. No sé si se borra. Parece que no. ¿Dónde se borra eso? Bueno. Más o menos borrados, ¿eh? Sí. Entonces decía, el diodo 2 sí puede conducir porque tiene negativo el cátodo. El diodo 1 no, porque tiene negativo el ánodo. Entonces está bloqueado.
¿Qué pasa abajo? Como tenemos positivo, puede conducir el diodo 4. Tiene positivo el ánodo. No puede conducir el diodo 3 porque tiene positivo el cátodo. Entonces, solo podrían conducir 2 y 4. ¿Sí? ¿Cómo circularía la corriente? Saliendo de la fuente, pasaría por el diodo 4, la resistencia y el diodo 2 para completar el circuito cerrado. ¿Sí? Entonces, hay corriente circulando de esa manera. Y vean que otra vez, por la resistencia, la corriente circula de izquierda a derecha. O sea que el voltaje en la resistencia es positivo a la izquierda, negativo a la derecha. La misma polaridad que tenía en el semiciclo positivo, ¿sí? En el primer semiciclo. Entonces, ¿cómo es el voltaje de salida? El voltaje de salida va a ser idéntico al de entrada en el primer semiciclo. Y en el segundo es idéntico, pero reflejado porque es positivo. ¿Cierto? Y bueno, eso se va a repetir toda la vida. ¿Sí? Entonces hemos logrado que en la carga se tenga voltaje positivo en ambos semiciclos. No es continua, está pulsando, está variando entre 0 y VM, pero ahora se entrega energía en ambos semiciclos. La carga recibe energía, recibe corriente en los dos semiciclos. Por lo tanto, en la carga hay voltaje positivo en los dos semiciclos. ¿Sí? No es continua, ya sabemos. Es pulsante, pero no es alterna. No hay valores negativos. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? Todo claro y todo ok. Bien. Ahora vayamos a los números. Calcularemos el valor medio y el valor RMS. Primero voy a escribir la función de salida, ¿no? Porque necesitamos eso para hacer el cálculo. ¿Cómo es BL? No es continuo, ¿sí? Tiene su discontinuidad, entonces necesito hacerlo de manera paramétrica. En el primer semiperiodo es una copia del voltaje de entrada, entonces es VS entre 0 y pi. ¿Estamos de acuerdo? Es idéntico a BS entre 0 y pi. Y en el otro semiperiodo se ha dado la vuelta, se ha invertido la señal. Lo que en BS aparecía negativo, aquí aparece positivo, ¿sí? Lo que aquí estaba negativo, aquí está apareciendo idéntico, pero invertido. Entonces, eso puedo describirlo como menos PS. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? BL es igual a BS en
en el primer semiperiodo y es igual a menos bs en el segundo semiperiodo. Y ahora sí puedo calcular valor medio y valor eficaz. El valor medio, ya sabemos la integral, toda esa historia. Esa integral que va de 0 a 2 pi la voy a partir en dos integrales, una que vaya de 0 a pi y la otra de pi a 2 pi. Entonces, una integral de 0 a pi donde la función es igual a bs, o sea, es bm seno de omega t diferencial de omega t. Y la otra, ¿no?, que tengo que sumarla, es la que va de pi a 2 pi, y ahí vale menos bs, o sea, sería menos integral de pi a 2 pi de bm seno de omega t. ¿De acuerdo? Entonces, integro, la integral de seno es coseno menos coseno. Este es mayúsculo. Bueno, la integral de seno es menos coseno, coseno en pi vale menos 1, coseno en 0 vale 1, entonces tengo 1 más 1. Del otro lado, tengo menos coseno, ¿no? Menos por menos más, coseno de 2 pi vale 1. Coseno de pi vale menos 1 por menos otra vez más. Entonces tengo 4. Ay, aquí falta el bm, ¿no? Bien. O sea que tengo 2 bm sobre pi. Vean que es el doble de lo que tenía en media onda. ¿Sí? En media onda tenía 31%, ahora tengo 62%. ¿No? Ha mejorado bastante. Al doble se ha ido el valor B, el valor CD. ¿Qué pasa con el RMS? El RMS, bueno, no lo voy a hacer para no estirar tanto, ya estamos sobre la hora. Llega a ser Vm sobre raíz de 2. Aquí habíamos hecho una integral parecida, nada más que esta está partida en 2 por la simetría de la función seno. Es lo mismo que integrar de 0 a 2 pi la raíz cuadrada, etcétera, ¿no? El bm cuadrado y todo eso. Bien. Entonces ahora ya podemos calcular el factor de riesgo. Raíz cuadrada de el valor RMS dividido el CD cuadrado menos 1. Entonces, para el caso es de m cuadrado
La raíz sea nula, queda 2, y el CD es 2BM sobre pi, entonces sería 4BM cuadrado sobre pi cuadrado. Y eso es aproximadamente ¿cuánto? Bueno, se cancelan los BMs, el pi cuadrado va arriba, el 4 con el 2 da 8. Lo anotaré, ¿no? Lo anotaré así. Entonces hago raíz cuadrada de pi cuadrado dividido 8 menos 1, cierro y ya. 0,48. O sea, 48% de el CD. Bien, entonces está mejor que el anterior, ¿no? En el anterior teníamos muchísima ondulación, más de 100%, 121%. El rectificador de onda completa ha bajado a 48%. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay mucha ondulación, ¿no? Casi la mitad del voltaje CD es ondulación. Entonces, todavía sigue siendo poco útil en términos de exigencia del circuito. Todavía hay demasiada ondulación. ¿Ya? ¿Qué se hace para reducir la ondulación? Se utilizan filtros, ¿ya? Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces vamos a ver cómo mejora el voltaje de salida con la inclusión de filtros que son sencillos de construir. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Todavía tenemos tiempito. ¿Nada? Vámonos. Les dejo, vuelvo para atrás un ratito. Les dejaré una tarea, ¿no? Siempre es bueno que hagan algo. ¿Qué van a hacer? Aquí la anoto. Investigar. Rectificador de onda completa. Me comí la onda completa empleando un transformador con derivación intermedia. ¿Ya?
realizar su tarea. ¿Qué viene a hacer eso? Viene a hacer, simplemente lo voy a dibujar, ustedes son quienes van a investigar. El transformador tiene un primario y un secundario. El secundario está partido en dos, o sea, tiene una derivación intermedia. Entonces el rectificador, que está formado por dos diodos, viene más o menos así. Y aquí va la carga. Ya. Entonces investiguen eso, cómo funciona este rectificador, que es un rectificador también de onda completa, lo mismo que el que acabamos de ver. Pero a diferencia del anterior, tiene dos diodos. Para poder lograr la rectificación usando dos diodos, se emplea un transformador con punto medio o derivación intermedia, también se llama. Bien, entonces es tarea para ustedes.